Indirecto. Solita, ¿cómo dice Arturo? Ay, es que sí. Click on a toda la banderola. Estoy invitando a Arturo, falta de que me dejó sola. Ya llegó, gracias. Yo soy la chica de los lunes, Lisa Ontiveros, en Twitter @_Lisa con doble I Z. Hoy es lunes. ¿Qué? Hoy sí, ya me perdí la fecha. Lunes 6 de junio. Y él es Simba. Somos mejores amigos. Sí, escucho esto. Ok. Hola, Simba. Preséntate, ya me presenté yo. Sí, como a toda la banderola. Ahí va, perro, pero yo no. Pero ya lo dije yo. Ya se va el perro. No, ya dio Simba. Ah, o sea, ya se va de la cámara. O sea, ahí sigue. Bueno. ¿Cuál estoy? ¿En esta? ¿En esa? Acá. Acá. Ah. Yo soy Arturo Mena Nefrox en Twitter, en Facebook. Ay, qué bonita. En Xbox Live. Ah, no, eso no lo tengo que decir ahorita. Pero bueno, aquí andamos arrancando un episodio más de Indirecto Music. Con uno un par de eventos que tenemos que anunciar hoy, Maxi. Sí, claro que sí. No sabes ni cuál, pero sí. Claro que sí, ya los leí. Ya, ah, muy bien, ya, a ver, ya. Dilos tú. El 18 de junio, pura marihuana. En la huerta del Stick. El precio de los boletos, los primeros 500 boletos están en 50, la preventa en 70 y en taquilla sí un poco más. ¿Sí vende? Pues no sé. ¿Sí? Sí, sí compraban. Y tienen algunos invitados por ahí. Malamaña, DJ Yembe. No, Cumbia pero, mal formada. Ah, muchas gracias, no entendía. Ah, no, ese no, ¿verdad? Ese patrocinadores. Sí. Pero pura marihuana, 18 de junio en el Warte Stick. Y también Esteta. Presentando su nuevo disco. Su disco. Bueno, su disco. El nombre es lo de menos. El sábado 11 de junio en el Teatro Rinoceronte Enamorado. Yo insisto que ese nombre no me gusta, o sea, pero bueno. Sí. Pero bueno. A las 8 de la noche y la entrada es gratuita. Yo no sabía dónde estaba ese teatro, pero ya me dijeron que está atrás del edificio de seguridad. Por el eje vial. Y también ya van a empezar a ver en algunas partes de la ciudad el cartel de... El estreno, bueno, sí, la presentación del EP de Guerrilla 13. Guerrilla 13. Y nosotros estamos apoyando a Guerrilla 13 en este evento. Y bueno, y para que los chequen, es el 18, el siguiente fin de semana en un bar con nombre inglés que el está... El mismo día de pura marihuana. Ah, sí, exactamente, el mismo día. No. ¿Perdón? ¿O cambió de día este? No, el de Guerrilla 13. Y pura marihuana. Guerrilla 13, ah, es que también, espérame, es que yo hay dos eventos acá y dos eventos acá. ¿Sí? Ahorita lo voy a decir. A ver. Pero el del 18 es en este lugar con nombre inglés. ¿En dónde? En Carranza. ¿Nombre inglés? Que es un pub. Ay, vean los de estos. El miércoles van a venir y vamos a hablar de eso. Muy bonito. Ah, no, este miércoles no, ya lo digo. Pero bueno, el próximo miércoles van a venir y vamos a anunciarlo más y vamos a estar poniendo el cartel también ahí en Indirecto TV y en Facebook. Ahí chequen, de hecho ya anda rolando en Facebook. Es la presentación del disco, no recuerdo ahorita, del EP, no recuerdo ahorita el nombre exacto. Ríate. Exactamente. Ay, me escucho. El sábado 11 también, ¿verdad? Este sábado 11 en el bar de... En Reforma. Estabas mudo. Sí, estaba mudo. Un bar acá bien rudo. Un bar bien rudo que no me acuerdo cómo se llama en Reforma. Ari Infuriata va a estar tocando junto con los españoles de...
¿Doble cero? Zona cero. No recuerdo, es un grupo español. Y ahí pueden, como quieran. Es metal, es heavy metal. Aria Infuriata es lo que fue en su momento Deja Vu, la banda Deja Vu, y traen a gente de La Leyenda y demás. Entonces, ese día, el 11 de junio, va a estar en así la noche. Que no hay pretexto, hay de todo tipo. Sí, si quieres escuchar algo de blues, jazz, funk y demás con Esteta, y si quieres escuchar un poco de heavy metal, no confundir con trash o otras cosas, heavy metal, Aria Infuriata. ¿Y el... ¿Tú a quién vas a ir? Pues yo creo que nos vamos a dividir porque quieren que cubramos los dos eventos. Entonces yo creo que yo me iré con Esteta. No sé. Y el 18 de junio, para el que quiera el huepa, pura marihuana, producidos por el Inge. Pues, ¿tos qué es? Banda villera. Cumbia villera, villera, da lo mismo, huepa, casi, casi. Exactamente, la idea es la misma. Pero bueno. Exacto, hay güiro, hay huepa. Esa frase me gustó. Güiro. Ahora traté de hacer fuera del micro. David Bowie también es huepa. Tiene algo de huepa. Y si no quiere escuchar esto, pues algo más Elevator acá con Guerrilla 13. Esa es más difícil. Por el lugar, ¿dónde es este? Huerta del Stick. Por el lugar yo me voy. No, es que están chidos los dos. Sí, o sea, fíjate que yo nunca he ido ahí a Huerta. No te pierdes de mucho porque tú eres como más high. Pero está más hi-fi, exactamente. Pero está bueno, entonces, en fin. Está bien. Bueno, vamos a ver un video. Sí, ¿de quién? El que guste, Julia, que nos diga. El más rico del panteón. En vivo, en el domo, el día que se presentaron con Calle 13. Pamalanga. Un buen video y real estilo también, ciertamente. Ahorita regresamos. Pamalanga. Thank you.
Presente, ¿cómo está toda la gente? Bienvenidos esta noche de buena música. ¿Ya? Ay, ya. Es que Arturo nos va a modelar algo. Observen, está bien padre. Ya, Arturo, así. Sí, así se ve bien. Pero modela bien, ¿eh? Me voy a salir un poquito para que modeles bonito. Y Arturo está con su playera que prende. Prende. Sí, está prendida. Está prendida. Sí, está prendida. Pero modélale bien. Sí, ve ahí bien, Arturo. No saben, pero está bailando, Sigue el sonido de lo que escucha. Dale, ya. Nos quedamos en usted. Tienes que prenderlo también. Esto es parte de los productos que ofrece esta nueva temporada de Fetiche, que se encuentra ubicado en En el Bazar Tangamanga. Pásame otro producto. Ay, este es ese mero. La estrellita. ¿En cuál cámara estamos acá? Sí, hay más, chavo, hay más. Aquí está otro de los productos muy frikis. ¿Está? Pásenme otro producto. Otro producto. Producto único. Producto. A ver, ahí va este para allá. A ver. Ahí va de regreso. Ah, la. A ver, producto único. Producto único. Una. Funda de iPhone. Ajá. De iPhone 4, hoy que andamos de estreno con los iPhones. De Mario, está bien bonita. Con sus nuevos. Y hay iOS. Una de Kitty, por si no les gusta Mario. Con su nuevo iOS, que ya es el 5. Ya, para que usted lo descargue. Tarde 7 horas en descargar bonitas, el iPhone únicas. 5. Digo, el. Sí. Sí, no. Y demás. Hoy sí es con la voz, mira. Tú. Tú. Yo me preguntaba dónde estaba el micro, pero creo que está aquí, ¿verdad? Está acá. Sabe. Es raro. ¿Yo por qué? La playera es rara. No. Pero está bonita. No, está padre. Productos como este y muchos más podré encontrar en Fetiche, el local D6, va a ser. Aquí en San Luis Potosí. También puede hacer sus pedidos aquí en Indirecto, en todos@indirectotv.com si está en alguna otra parte de la República. Más gastos de envío. ¿Ve? Claro. Muy bonito. Pero si gustan, aquí, bueno, pueden. Está padre, sí me gusta. Está original. Te lo puedes quitar y te lo pones en el cabello. Sí, ¿no? Porque, bueno, es una cosa muy hermosa. Está suave. Está suave. Está suave el asunto. ¿Hace cuánto no escuchaba esa? Nel Pastel está suave. Suave. Era para que se refrescaran un poquito la mente. Refrescara el ambiente. No, está presente. Oye, el sábado vamos a tener un especial de Harry Potter. ¿De Harry Potter? En Orale. Directo, freak. ¿Harry Potter? Sí, me gusta. ¿Te gusta Harry Potter? Sí, me gusta. Pues el sábado vamos a tener estás el especial. ¿Estás en su salón? De Harry. No, no. Bueno, ese ya es Daniel, sé. No sé qué. No, pero. No, pero... sí está buena, ¿eh? Ya estoy esperando la segunda parte. Lo que pasa es que en 15 días se estrena y nosotros, para empezar el hype, vamos a tener nuestro especial de Harry Potter con el club oficial de Harry Potter San Luis. ¿Ah, sí? Sí, el club de fans. Órale. Van a venir y pues acá estaremos. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Sí, yo la estoy esperando con ansia. Lloré en el momento en que se murió mi pequeño. No estás, No, yo estoy hablando de la pasada. Por eso, pero no estés, spoilereando, porque tal vez hay gente que no la ha visto. Ay, pues que la vea. Bueno, mi pequeño, ¿no dijiste qué? Sí, no dije quién. Alguien se muere. Pero bueno, ya vamos a otro video después de tan deprimente exhibición de mi modelaje. Ya sé, debes de estudiar modelaje. Lo sé. Igual y si tienes futuro. No creo. Pero bueno, ni yo. ¿Cuál video? ¿Qué video vamos a irnos a ver? Los Funktonics es un video un poco largo, pero bastante bueno. También en vivo, también grabado por la gente de Indirecto. El pasado fue grabado por Julia y Memo.
Y este es grabado solo por Memo, editado por Julia, entonces chéquelo y ahorita retachamos.
Eran puros hombres. John Lennon era mujer. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. I'm gonna make him an offer he can't refuse. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. You can't fight in here. This is the war room. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Rosebud. Buenas tardes. Ah, no, buenas noches. Sí. Buenas. Buenas. El señor. Hola. No, ya. Oh, ya. Hola, yo soy Héctor Daniel, arroba Héctor de Ramos, en Twitter y en Facebook y en Cinema Pip. Y está chavo en esto de la tele, no sabes. Es que es la primera vez que vengo. ¿Y por qué tengo que hablarle esta más? No, ya, ok. No, pues les vengo a hablar de cine como siempre. Qué bonito, porque qué bonito es hablar de cine. Bueno, a mí me gusta mucho, a mí me divierte mucho. Pero bueno, les vengo a contar... Como primero varias cosas así como sueltas, pero la primera que es como la más emocionante. ¿Cuál? Ya salieron nuevos detalles de lo que va a ser Terminator 5. Oh. Va a haber 5, sí. Por lo pronto, que eso es una de las novedades y una de las cosas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué película 5 es buena? ¿Qué película 5? Así. Pues Las Rísimas Vacaciones. Solamente la risa. Oh, las 5 se pulió. Por ahí de las 10, yo digo que empezaron a decaer. La pulquería también, las 5 también. Tienes razón, esas dos. Pero nada más los mexicanos sabemos ser 5 chidos. Sí, ¿por qué? No, pero bueno, por ejemplo, la quinta buena, la de Harry Potter. Sí, o sea, fueron depurando mucho su estilo y la verdad es pero que... Pero es diferente, ¿no? Porque no está basada en 5 películas, sino 5 en 7 libros. Bueno, sí, pero la 5 es en el está quinto libro. En un quinto libro. Por eso a lo mejor se puede salvar. Ahora o también Star Wars, porque la quinta fue la segunda. Exactamente. Por ejemplo. Pero si nos vamos en orden cronológico, la quinta sería el episodio 2 y es horrible. Es horrible, es la peor de todas, no la vean. Pero bueno, sí, nunca he visto una completa. Vete. ¿Va a comer viva? Se va. Vete. Ya,
La liquidación, okay. Por favor. Tiene su liquidación. No, bueno, yo no soy Warsi, por eso, no. Adelante. No, pero no, pero son como vitales, ¿no? O sea, es como cultura general saber, saber qué son los Ewoks y, y por, y exacto. Y conocer a la princesa Leia en ese bikini. Sí, yo lo acuerdo el de la lengua. ¿Sí estamos hablando de Star Wars? Sí, pero... ¿Cuál es el de la lengua? Sí, yo agarré. Uno que es como... Yado. Que Yado tiene ojitos. Ajá, ese. Y Chewbacca. Y ya. No, no, no. Y Chewbacca. Jar Jar Binks no cuenta. No, ese no... No, ese no debe haber existido. George Lucas dice, no existió. Sí. Hagan como... Hagan que no existió Jar Jar. Olvídalo. En el 50 aniversario ¡Misa! Van a sacar una versión. Sí, Jar Jar Binks. Sí, por favor, Jar Jar Binks es una... No, sí. Bórralo de tu mente. ¿Qué existe una página de internet que se llama Kill Jar Jar Binks. Sí, .com. Yo, me gusta. De verdad. No. No. Me acuerdo de las partes que vi. Los Ewoks están bonitos. Es que son como robotitos así. Puta madre. Son robots. Ya me voy. R2D2. No te quiero defender, pero no me das algo. Arturito, el robotito, ¿no? Ese sí es un robot. Arturito, sí. Y Citripio. No, otra cosa, pues es que no me sé. Pero bueno, entonces regresando a Terminator, que sí es la quinta parte. Y que bueno, me tocó. Es una quinta parte. Que es como la cuestión también. Una de las cosas es. Schwarzenegger, por lo pronto, dice que no está. Entonces, no está en el. Por problemas personales, que ya sabemos cuáles son sus problemas personales, ¿verdad? Que resulta que tiene un hijo con una sirvienta. Entonces, son esos los problemas personales. ¿No te interesa? No. Yo sí. Hay que ver la tele de repente. Yo sí me enteré. Entonces, sí. Resulta que que tuvo una hija con su criada y hasta 10 años después se enteró la esposa. Entonces, ¿Ya casado? ¿Ya sí. casado? Sí, pues, tenía como 20 años casado. ¿En serio? Con la señora. Varias amantes famosas. Sí, no, bueno, sí, lo conoce. ¿Sigue con la esposa? Porque, no, ya, pues, esos son sus problemas personales, está divorciando. Pero pues es que su señora es una Kennedy, no es cualquier cosa. Entonces, se fue de la casa la señora. La señora, fíjate que es así. Se fue de la casa, que no pues, era más lógico. Se fue a otra, ¿verdad? Tiene como 7 casas. Sí, pero... lo que yo pensaba, pero no es más lógico que se fuera él en lugar de la señora Kennedy. Bueno, pues, a lo mejor esa era pero, la chica. Bueno, tiene su orgullo y es una Kennedy, así que. Sí. Pero bueno. El caso es que él se retira, pero ya tienen confirmado hasta el momento, bueno, el director, que es Justin Lin. ¿Quién es Justin Lin? Justin Lin ya dirigió otra quinta película de otra saga, la de Rápidos y Furiosos 5, la que está ahorita. Mauser. Entonces, a mí sí me tiene gustó. Experiencia en quintetas. Entonces, no, yo tampoco yo me la he ahorrado. Yo he visto la 4. Pero bueno, como siempre pasa, en la quinta, pues, un director jala a sus independientes. La quinta, la primera. Normalmente un director se halla con ciertos actores y los jala para sus proyectos. Y en este caso están por ahí rumorando muy fuertemente que Paul Walker está ahí en miras para encarnar uno de los personajes principales. So, entonces, Paul Walker, Terminator 5, es como raro. Y que a lo mejor entra el personaje original, este tipo que se Alien llama Solo Kyle Reese. Alien Zero fueron 4, ¿verdad? Las de Alien. Sí, sí. ¿No? Bueno, si cuentas las de Alien contra Predator. No, fuera de... Sí, pero nada más Alien son 4, ¿verdad? Creo que sí. Y son buenas las de Alien. Están divertidas. Pues más o menos. Son buenas. La primera es muy buena, la segunda 2, 3, la tercera está chida. Cuando suma la mamá y... Bueno, ya. Terminator por ahí anda. Entonces, todavía hay cosas de Terminator más que decir, pero ya lo veremos más adelante a ver si es cierto. Por principio, ¿cuándo es que se haga? Es bastante, bastante probable que se haga, pero bueno, no tienen estudio todavía. Entonces, tienen director, tienen guión, pero todavía no hay un estudio que firme. Sí, sí, sí. De hecho, es una señora que es dueña de los... Ah, derechos. ¿Neta? ¿No es un estudio? Sí, no, yo pensé que digo era un nombre, estudio. Mira. La señora se llama, ahorita te digo porque por aquí no viene justamente, no la encuentro, ¿dónde está la señora? Es una señora que Megan Ellison se llama, perdón. Por favor, Megan Ellison, no sueltes tú los derechos para que se haga la quinta, por favor. Megan Ellison, no, pues es que a ella le conviene, es una lana. No lo hagas. Entonces, la señora Megan Ellison, pero no trabaja para ningún estudio, o sea, es la dueña de la franquicia. Entonces, por ahí parece que Universal está interesado, pero pues, no hay nada firmado todavía, que ya ha participado con esta saga, pero bueno, todavía no dice. Sí, es de entre otras cosas, a lo mejor. Sí, regresa. Pero bueno, entonces, en temas de cine, otra cosa importante que no nos importa, cosa curiosa, y temas importantes sobre cine que no nos vienen interesando ya fueron las MTV Movie Awards, que cada vez nos importan menos. ¡Qué emocionante! Cada vez nos importan menos. Ya fueron. Nada más, ¿cuándo fueron? Ayer.
Mira. Ayer, justamente. Estaba el partido de México por Zona del Pelo. Y de todas maneras yo no lo vi. Tampoco vi. Este, no, ya me chuté los Arieles. Ya pagué mi cuota de pobrecito. Entonces ya, gracias. De tortura cinematográfica. Entonces, ya dije, no, me los ahorro. Pero bueno, basta de, por si a alguien le interesa. Eclipse ganó todo. Todo. ¿Sí? Harry Potter ganó una y Chloe Moretz ganó mejor villana, pero de ahí en fuera ganaron todo. Mejor protagonista, mejor protagónico, mejor película, mejor beso, mejor escena de pelea, mejor todo, todo, así, todo. ¿Cómo así? Así literal. ¿Y les fueron tan ridículos entonces? Pero ojo, aquí ahí sí, estos son votos del público. Y ahí sí es algo de MTV. Por eso. Ni los Arieles son tan ridículos. ¿Qué quieren? O sea, al final de cuentas, pues si la gente, los gringos quieren Eclipse, pues los gringos tienen. Los gringos que ven MTV. En defensa del pueblo norteamericano. Evidentemente. Pero bueno, el caso es que los MTV ya pasaron, cada vez más pena que gloria, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa el año que entra, porque bueno, tienen que entrar por ahí ya lo que es Harry Potter, y ya pues esperemos que los Potter fans se impongan ahí a la saga de Amanecer, que ahora será la de dentro de la saga Crepúsculo, y ahora sí gane Harry Potter, y no nomás gane uno, pero bueno, esa es otra. Y bueno, hay una última nota que tengo por aquí. Nada más para que se enteren, viene el New York International Latino Film Festival. Ay, qué bonito. ¿Y eso? El Festival Internacional de Cine Latino en Nueva York. Es decir, básicamente va a haber proyecciones de cine latinoamericano en la ciudad de Nueva York a lo largo de todo el día. Esto va a ser del 27 de julio al 1 de agosto. Y bueno, también a la par va a estar el Festival Internacional de Cine de Los Ángeles, que ese ya viene en agosto. Entonces, son los dos festivales más importantes que vienen. Viene Seattle también, en dos semanas empieza el Festival de Cine de Seattle. Entonces ya se suelta la temporada de festivales fuertes en Estados Unidos. Ya nos olvidamos un poquito de Cannes, de Venecia, de Tribeca. Bueno, Tribeca sí es gringo. Nos olvidamos como de esos festivales wow. Y bueno, empezamos como a otros que son otro nivel, pero sobre todo que nos presentan otro tipo de cine. Es decir, en Cannes vemos como cosas que son importantes, películas referentes que van a ser a lo largo del año. Pero acá vemos como propuestas distintas. Aquí en el cine de latino de Nueva York, pues bueno, vamos a poder ver varias propuestas de cortometrajes, incluso cortos y largos, mexicanos, peruanos, argentinos. Todo lo que es el Cono Sur y todo lo que es México también, que nos dicen latinos, entonces pues también entramos ahí. Entonces es padre porque vamos a ver otro tipo de cine que normalmente no se ve allá, y bueno, pues en una ciudad, de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no? Entonces pues que puedas exponer allá tus proyectos es como chido. Entonces esas son las notas que tenemos por ahora. Esta semana no tenemos rol de cinéfila porque no alcancé a bajar, ahí se las debo. Ahí se las debo, ahí para la otra, chavo. Entonces pero bueno, ya nos vamos. Bueno, yo me voy, ellos se quedan. Yo soy Héctor Daniel. Todos nos vamos. Ya nos vamos todos, ya. Saquen las cocas. Despídete, Daniel. Yo soy Héctor Daniel, @ Héctor de Ramos en Twitter, para que ahí me sigan, y ahí vamos saltando trailers, vamos saltando platicando, y uy, que la sabrosa sabrosura. Ya es la sabrosura. Yo soy la sabrosura del mundo, No, pero bueno, es que hay un grupo que se llama La Sabrosa Sabrosura. Sí, sabrosa. Pero bueno, entonces, pues ya, para que nos sigan, ahí vamos a poner más cosas. ¿Sí? Ya vienen más cosas por aquí. Vamos a empezar a traer contenidos, vamos a traer gente, y vamos a empezar a clavarnos más en el cine, porque el cine está chido. Sí, ya les damos la próxima semana. Prometo solemnemente traerles la crítica de X-Men, porque varia gente me ha dicho que está buena, pero no pude ir. Entonces, pero el próximo lunes prometo solemnemente que ya traeré la reseña de X-Men, que han dicho que está chida. Esas cosas como extrañas, malhechotas, pero padres. Esa es la crítica de un muy entendido cineasta que ha venido muchas veces aquí. Eso fue lo que me dijo. Un superhéroe, yo soy fan. Yo no necesito que me la venga. Un cineasta que ha venido aquí varias veces. Buen amigo mío, lo acabo de ver. Me dijo que sí, está bien malhechata, pero está bien buena. Entonces, son superhéroes y también es freak. Exacto, y bastante por freak. Eso, entonces, es como yo. Es como no chido, necesito, ¿no? Entonces, pues, bueno, a final de cuentas, creo que hay que verlas. Son esas películas que sí hay que ver. No necesito que me la venga. Ya la próxima semana la reseño. Sí. Sobres, entonces. Vamos a seguir con Daniel las próximas semanas. No nada más en los lunes, porque los miércoles va a empezar a traer gente interesante. Ahí chéquenlo. Aparte, gente interesante. ¿No? Este miércoles viene, van a venir ahí unos chavos que hicieron un video precisamente para Teta. Ahí vienen unos chavos, van a presentar el video de Unilateral de Teta.
que viene, bueno, se desprende y viene al caso porque vienen los compadres de Zeta. Entonces vamos a platicar con ellos de la experiencia del video y de ellos, bueno, cuál fue su proceso de hacer el video, cómo llegaron a esas instancias y, bueno, cuál fue mi parte ahí con ellos, ahí ayudándoles también, ¿no? Entonces también por eso los traemos. Exactamente, estamos ya cerrando transmisiones de la cuarta temporada de Indirecto Music, la tercera en los otros programas, pero la cuarta de Music. Acabamos el 22, me parece, no recuerdo bien la fecha de junio. Cerramos y regresamos hasta el 14 de julio. Y vamos a cerrar con invitados esta semana. El miércoles viene Steta, la próxima semana vendrá Guerrilla 13, Gente 33. La siguiente, México Ru. México Ru. Pura gente bonita. Puro banda chida aquí, puro músico, buena onda, bien buenos. Y también gente de la Universidad Mesoamericana. Potosí, bueno, rusos también. Bueno, sí, bueno, pero es un proyecto que nace aquí en San Luis Potosí, que incluye rusos en México Ru, incluye ahí este gente de Rusia, pero bueno, es un proyecto gestado aquí en San Luis y se desarrolla aquí en San Luis, entonces para que vean un poquito, ¿no? Pues sí. Tenemos la escena de Guadalajara, de Monterrey, que nos trae Chiquitini, Chiquitipedia, pues bueno, nosotros vamos a meter nuestra propia versión, pero pues sí. Exacto, y lo divertido es que son producciones que vamos a estar moviendo aquí, que se hicieron en la Universidad Mesoamericana, pero que aquí amablemente los van a dejar para que estén en continua rotación. Bueno, vamos a seguir viendo más cosas también de ellos, de los mismos chavos de la mesa, vamos a seguir viendo más cositas por aquí también. Exactamente lo que también iba a decir. Aparte, no vamos a descuidar la parte de investigación, que luego creo que lo vamos a presentar los lunes también, antes de que nos vayamos, y otros tantos clipsitos que por ahí han hecho la gente de la Universidad Mesoamericana, donde tenemos el gusto de participar. Entonces ahí para que lo cheques. Sí, no importa, está padre esa también. Pero bueno, acuérdense, 11 de junio, sábado, Steta y también Aria Infuriata, Steta en el Rinoceronte Enamorado y Aria Infuriata en un bar acá, locochón de Reforma. Y 18, pura marihuana, en la Huerta del Stick y Guerrilla 13. Brixton. La gente de Andrés también va a estar ahí en ese mismo toquín. Pero bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles con los invitados de la banda de Zeta. Van a venir a presentar su video. Vamos a hablar de la presentación, que vamos a estar el sábado. Estará Daniel, tú no estarás. Yo no estaré. Pero tú vendrás el próximo lunes. Sí. Yo soy Lisa Ontiveros, @Lisa doble y Zeta en Twitter. Mucho estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Arturo Mena. Nefros, ¿qué? Dice bienvenido a Twitter. Perdilo. No, ya lo dije. En Twitter. ¿La tueta? No suena feo, esa es la tueta, chavo. Lo dice bien bonito. Lo dice bien gringo. A ver, dilo sabroso. Ya, despídete. Ya no me va a salir. Ándale. Lo ven en las grabaciones. Tú así afloja la lengua. Ya me chivearon. Arturo Mena Nefrox en Twitter, en Facebook, ahí búsquenme. Y nos vemos el próximo miércoles. Mañana escuchen. ¿Va a haber Revolver Radio, digo yo? Sí, va a haber Revolver. Martes. A las 10 de la noche. 10 de la noche, Revolver Radio. Tiene que terminar el de la semana pasada que se cortó porque se fue la luz. One Hit Wonders, sobres. Adiós. Bye bye. Solos estamos tú y yo. Solos en ese lugar, lejos de encajar nuestras ideas, de encontrarnos desnudos en la totalidad. No tengas miedo esta vez, pues ni tú ni yo sabemos si habrá de nuevo otra oportunidad. Y dime quién nos esperará al final, quién nos dirá si estuvo bien o mal. ¿Quién nos llevará a ese lugar donde ya nada importa más?
eso es lo que dirán cuando nos vean caminar desnudos en la totalidad. Y dime quién nos esperará al final, quién nos irá, si estuvo bien o mal, quién nos llevará a ese lugar donde ya nada importa. Solos estamos tú y yo, solos en ese lugar, lejos de encajar nuestras ideas, de encontrarnos desnudos en la totalidad. Tengas miedo esta vez, pues ni tú ni yo sabemos si habrá de nuevo otra oportunidad. Y dime quién nos esperará al final, que nos irá, si estuvo bien o mal, quien nos llevará a ese lugar donde ya nada importa más. Eso es lo que dirán cuando nos vean caminar desnudos en la totalidad. No. Y dime quién nos esperará al final, quién nos irá, si estuvo bien o mal, quién nos llevará a ese lugar donde ya nada importa. FUSA Studio. Estudio de grabación en audio digital. Contáctanos en www.fusaestudio.com. Teléfono 815-3721.